Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del modo historia del bando de los zombies. El día de hoy vamos con el episodio número 6 y ya hemos hecho bastantes cosas muy interesantes. Inclusive ahora mismo ya estamos dentro de la base secreta del Capitán Mortacho. Ya hemos hecho algunas misiones de él, inclusive ayudamos a su mascota, el tiburón gigante, con algunas cositas. Así que antes de ir con el episodio del día de hoy, chicos, les recuerdo que en la descripción van a tener el enlace al capítulo anterior, al episodio número 5, para que sigan la secuencia de la historia, para que sigan al pie de la letra todo lo que está pasando en cada uno de los capítulos. Así que vamos para allá, chicos. Ya tenemos aquí el portal del Capitán Mortacho, que es el segundo que hemos elegido para hacer sus misiones. Así que vamos para allá. ¡Uop! Vamos a ver, para aquellos que no vieron el capítulo anterior, chicos, quiero que vean esto. Quiero que vean la guarida o la base secreta de Capitán Mortacho. Es increíble, está aquí el portal, tenemos unas escaleras y tal. Y es un barco pirata, es un barco abandonado, está varado en la orilla. Tiene varias cositas bastante interesantes, cañones y bueno, hay de todo acá. Pero miren, lo mejor es esto. Miren esto, esa es la mascota de Capitán Mortacho, es un tiburón enorme. Inclusive dije que ya en el capítulo anterior le ayudamos con una misión y nos metimos dentro de él. Y bueno, un montón de cosas, un vitral, cosas aquí de piratas y demás. Y bueno, vamos directamente ya con Capitán Mortacho a ver qué tiene para nosotros el día de hoy. Dice, Ar, gracias a ti mi escorbuto remitió. Bien, pues vamos con la misión que lleva el nombre de Fiebre del Oro. Descripción: resulta que el viejo Mortacho se le da mal el dinero. Ayúdale a levantar cabeza. Premios, 2500 monedas. Creo que no va a ser muy complicada. Normalmente lo vemos por el premio, ¿no? Si es un premio un poquito más grande, quiere decir que nos tardaremos un poquito más. Que hacer operaciones de jardín. Bueno, dentro de las diferentes actividades que hemos hecho puede ir variando. Así que vamos. Fiebre del Oro, chicos. Dice Arg. Malgasté todos mis doblones en unos inmuebles de alquiler de las playas arenosas. A la gente no le gusta dormitar en un desierto infestado de zombies. Necesito que busques un tesoro para que Dentirroto y yo no tengamos que abandonar el barco. Bien, pues vamos en busca del tesoro. Misión zombie, Fiebre del Oro. Así que vamos a ver que esto no tarde mucho. Y hay que buscar algo. Encuentra a Tonel Valiente. Es una misión que está en el mismo patio. ¿Y dónde está el supuesto este? Bueno, vamos por acá. Vamos. Vamos para allá. Por acá se ve el objetivo. Creo que va a ser en el muelle. Así que vamos. Le doy, me traje a Super Brains, por cierto. No lo había dicho. Pero bueno, creo que no había traído... Oh, miren esto. Vamos a darle su merecido. Un cactus de estos. Petrificado. Oh, miren, ahí está. Oh, es un Capitán Mortacho de otra variante, me parece. Y él es Tonel Valiente. Compañero, hola. Dice, psst, ¿santo y seña? Esa no es. En realidad yo no sabe qué es un santo y seña. ¿Qué quieres? Ah, te envié el viejo Mortacho. Yo supone que tú quieres jugar a Bonanza de Botín. Dolones escondidos en toneles por todos sitios. Tú encuentras 10 doblones, entonces para viejo Mortacho. Si menos de 10, entonces para mí, listo. A ver, es que los zombies conjugan las oraciones súper mal. No sé si esto sea así que los zombies lo dicen, o eso es una traducción del español a zombie. Es que no lo sé, pero las traducciones o los enunciados están, digamos que conjugados en tiempos distintos, algunas palabras con otras. Y es que las oraciones no están bien, o sea, es que se lee súper raro. Y por eso es que a veces me equivoco leyéndolo, porque es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a hacer eso. Tenemos que encontrar más de 10 para que sean para el Capitán Mortacho. Si consigo menos de 10, son para él. Entonces, 3, 2, 1, go. A ver, a por ellos. Supongo que son estos, ¿no? A ver, ¿cómo recojo esto? A ver, ¡quítate! ¡Ah, me estuneó! Muy bien, ahí está. Buen trabajo, compañero. Oh, aquí no tiene. Ok, hay muchos barriles por toda la por todo el patio. Hay que encontrar los que tengan doblones. Tengo que encontrar 10. Vamos, que aquí no hay. En algunos nada más hay monedas. Y en algunos sí encuentro los doblones. Entonces hay que ir rompiendo uno por uno y consiguiendo cositas. Y en algunos te pueden salir, por ejemplo, me salió ahí una plantilla de esas. ¿Cómo se llama? Margarita, me parece, ¿no? Me apuesto que me va a querer joder, pero bueno, ahora mismo la voy a ignorar porque paso de perder tiempo con ella. Y mejor vamos a conseguir los doblones, que es lo que me interesa ahora mismo.
Llevamos 5. Vamos, sigamos buscando por todo el mapa. Vamos, camino incorrecto, ya me marca y todo. A ver. Ya no hay más. Es que no sé si ahora tengo que... Oh, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay otro, a ver, vamos. Nah, una plantita. Vamos aquí, pum. Aquí está otra. Llevamos 6, nos hacen falta nada más 4. Y ya no veo. Por ahí hay otro barril. Ya casi no estoy viendo barriles, ¿cierto? Oh, acá... No, no, mentira, mentira, acá hay más. Vamos. Ahí estamos, nos falta nada más 3. Tiempo extra, y se va ampliando el tiempo conforme vamos encontrando, así que eso está perfecto. Apuesto que aquí está uno más. ¡Pum! No, mentira. ¡Wow! ¡Vamos! ¡No! ¡Me hace falta 2 todavía! Es que ya no veo barriles. Ok, mentira, mentira. Acá y en el Zombos Park todavía tenemos más barriles. ¡Uf! Bien, estábamos a una nada más. ¡Uf! Ahí estamos, 10 de 10. Vaya, los conseguiste todos. ¡Woo! Muy bien, estuvo bastante sencillo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Me la jugaron. ¡Ar! Ganaste doblones para ti. Vete y da recuerdos al viejo mortacho. Bien, pues creo que esto ya está listo. ¡Woop! Aquí hay otro. ¡No! Casi lo llegaba a destruir. Misión completada, chicos. 2500 monedas. Eso estuvo bastante fácil, diría yo. Y vamos con Capitán Mortacho. Creo que esto ya está listo. Recuerden que normalmente la última de las misiones de cada héroe ya es la de despedida, ya es la de felicidades, ganaste, ve a otro portal. Así que vamos a ver qué tiene Mortacho para nosotros. Lo volviste a conseguir, amigo. Vuelve mi buena suerte. Esta insignia solo es para ti, para mi tripulación. Así que considérate como uno de ellos. Te lo advierto, igual te la robo cuando duermas. Bien, pues ya tenemos la insignia de el Capitán Mortacho. Ya vamos juntando esta especie de cuadernillo. Nos hacen falta nada más 3. Así que la última de las misiones de él es el de mejor zombie. Descripción del viejo Mortacho, tiene un premio para ti. Sí, lo que ya decía, ¿no? O lo que ha estado pasando normalmente en cada capítulo. Así que vamos, viejo Mortacho. Arr, sacaste el viejo Mortacho de un apuro. Muchas gracias por ayudarme a asegurar el botín. Que el viento de este siempre... Que el viento te esté siempre a favor. Ve a ver al siguiente zombie. Que tengas buen tiempo y mares en calma en tu próxima aventura. El cofre de ahí es tuyo. No te olvides de limpiar mi cubierta los jueves. Pues ya está listo esto. Vamos a un nuevo portal, pero antes de eso vamos a ver el cofre que nos ha dado. Aquí está, vamos a inspeccionar que no haya nada más. Creo que no. Está todo bien. Bueno, chicos, ¿están listos para ver qué es lo que nos van a dar aquí? ¡Bum! Ah, pues solo son monedas. ¡No, mentira! ¡Oh, miren esto! ¡Capitán Cangrejo! ¡Wow! ¡Es un sombrero! Es un sombrero especial de las tarjetitas que nos están dando de objetos de personalización. Pero son tarjetas especiales, ¿no? No son cualquier tarjeta. ¡Está genial! Esas personalizaciones se nota que, o sea, que son mucho mejores que las normales o que cualquier tipo de personalización. Así que están muy, muy bien. Y bien, vamos por el último de los portales. Vamos con las misiones de Super... Bueno, el último de los tres clásicos de los personajes. Vamos con Super Brains. A ver qué tiene esto, chicos. ¿Están listos para el nuevo portal? ¿Están listos para el nuevo portal? Vamos allá. ¡Pum! Ahí está. Miren esto. ¡Vamos! ¡Pum! Muy bien, vamos a entrar así. ¡Woo! ¡Oh, my God! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¿En dónde está? Creo que este es el mejor lugar al que hemos entrado, definitivamente. Si yo estaba impresionado con la base secreta de Capitán Mortacho, tienen que ver esto. Es que tienen que ver esto. ¡Wow! ¡Es increíble! Me encanta cómo se ve tan deslumbrante, tan llamativo. Vamos a caminar un poco. A ver, aquí es una especie como de gimnasio donde entrena Super Brains. Miren, una caminadora y todo. Ah, está... O sea, estoy parado encima y no está avanzando. Bueno, una para pesarse. Muchas aquí pesas, vean. Miren, desde 70 a 101, 180. Oh my god. 500 y esta que dice muchos, no sé. Miren esto, aquí es para entrenar. Vamos a entrenar. ¡Pum! 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 Bueno, es una especie de mini gimnasio donde entrena a Super Brains.
A ver, por este lado, bueno, está Super Reigns ahí. Hay una especie de cerebro aquí. Oh my god, se ve bastante bien. Aquí es Super Reigns, una tienda de regalos. ¿Por qué hay tiendas de regalos en todos lugares? Bueno, igual en varios mapas hay tiendas de regalos. Y venden, miren, peluchitos, playeras de plantas. No sé, es que quisiera ver una tienda de estas en la vida real y comprarme todo. A ver, oh, miren, ahí está el cofre que nos darán al finalizar las misiones. Y es que esto está muy bien, Podemos salir por aquí, a ver. Que me salga ahorita mismo el mapa y que agarre el cofre antes de que haga las misiones, ¿no? Nada, mentira, está todo bien hecho. No creo que pueda haber algún error o algo así. Así que eso está muy, muy bien. Está en increíble lugar, eso es cierto, ¿eh? Está todo de Super Brains, como de cristal o algo así. Está muy, muy, muy bien. Bueno, chicos, sin más, vamos con Super Brains. Hola. Dice, bienvenido compañero potencial a mi fortaleza del heroísmo y los músculos. Demostraste ser digno de realizar las pruebas del compañerismo. Si ves que las cosas se ponen feas y que tu seguridad personal se ve amenazada, no temas. Porque todo esto es un mega set de rodaje. Nada de lo que tienes a tu alrededor es de verdad. Lo único real es lo increíble que es mi aspecto. Bien, aquí están las misiones y lleva el nombre de... Pruebas de compañero. Descripción: operaciones especiales. Demuestra tu valía a supercerebros geniales defendiendo una tumba en Isla Huesitos. Vamos para Isla Huesitos. Qué gran momento para verme. Acabo de ponerme la última capa de brillo en mi cabello heroico. Si quieres ir con la genialidad, tienes que demostrar que te lo mereces y trabajar un poco en tu físico. ¡Rápido! ¡A la Isla Huesitos! Demuestra a esas hierbas que tu cerebro va en serio. Vamos, hágamoslo, chicos. Vamos a la Isla Huesitos. Pruebas del compañerismo, son operaciones especiales. Tenemos que defender una tumba y a ver cómo sale esto. Supongo que elegiremos a nuestros tres compañeros de la misión. Efectivamente, yo voy con Super Brains. Sale aprovechando que estamos en las misiones de Super Brains. Vamos con Super Brains también. Y vamos a elegir a nuestros compañeros. A ver. Vamos. A ver, vamos a poner, ¿qué les parece? Vamos a ver. Vamos a llevar, ¿qué les parece una tropa ártica? Tropa ártica, vamos a llevar un químico obviamente para que nos cure. Vamos a llevar ahora uno distinto, vamos a llevarnos al astronauta. Y vamos a llevarnos, ¿qué les parece? Al zombidito. Venga, al Z7, que este compañero me encanta. Así que vamos, vamos allá. Tenemos que alzar la tumba que está en la parte de acá. En esta ocasión no hay para elegir, es la única que nos dan como opción. Así que vamos para allá. Alcemos la tumba. ¡Yay! Vengan, compañeros. Comencemos a ponernos en posición, que esto está a punto de comenzar. Prepárate para el combate. Plantas en camino. Bien. Isla Huesitos. Por cierto, que habrá... Bueno, es que no hay nada allá, ¿o sí? Miren, esa parte de allá se ve como... A ver, quiero ir ahí. A ver si no muero por estar troleando. ¡Ay! Sabía que iba a morir por estar troleando. ¡No! ¡Qué enorme fail! Bueno, pues me quedo sin Super Brains. Por estar troleando y todo. Por estar troleando y todo. Vamos a cambiar de personaje. Bueno, pues ya perdí a Super Brains. Hasta la próxima oleada por estar troleando. Vaya manera, chicos. Sandwich de golpes. Me gusta tu estilo. A ver. El Super Brains lo he perdido en la oleada número uno por una troleada que quise hacer y que me salió bastante mal. Por una troleada, he fileado, ¿saben? Pero bueno, hagamos la misión, bueno, en la primera oleada. Después ya nos van a regresar a Super Brains. Viene mucha gente. A ver. A ver, vamos haciendo un poquito aquí de limpieza de estas plantitas. A ver, váyanse juntando. Vamos haciendo un poquito de limpieza. Bien, en la siguiente oleada va a reaparecer, chicos, no hay problema. Ahí está ya Super Brains, miren. Acaba de salir ahí después de una troleada bastante fail que nos salió al inicio de la partida. Pero bueno, siguiente oleada. Vamos, a ver, ahora sí, Super Brains, ven para acá. Ay, vaya enorme fail, de verdad, que me ha sucedido. Vamos allá, oleada de misión número 2. Voy a buscarlos a estos que me encanta destruirlos así. ¡Bup! Vamos, miren esto. ¡Oh, frijolazo! ¡Uy! ¡Vamos! Bien ahí, me encanta destruirlos así. Vengan, todavía tengo para ustedes. ¡Vamos! ¡Uf! Casi. Bien. 60 de vida.
Vamos, a puro puñetazo limpio. Y aquí vienen más, ¿eh? Ojo que aquí vienen más. Vamos, guisante. Toma. Ven acá. Bien ahí. ¿Cuántos más, eh? ¿Cuántos más? No sé si vaya a ser oleada de... Más bien, si vaya a ser partida de 5 oleadas. Si va a ser de 3. Si va a ser de oleada infinita. No estoy muy seguro. Normalmente no nos aparece qué va a ser. Simplemente sucede y ya. Así que vamos a esperar para ver qué tipo de partida va a ser esta. O viene el zombillito. Ya anda en Z7 y todo. Me encanta. El zombillito siempre es súper agresivo, ¿eh? Sacando Z7, aunque no sea necesario. Esto es Pandex. ¿Qué? No sé ni qué decía ahí. Oh my god. Las palabras que usan los zombies a veces que no entiendo. Muy bien, oleada número 3. Al parecer va a ser oleada de 5, ¿eh? Por lo que acabo de ver aquí. Vamos. Llevándome a todos por el camino. Cactus de fuego. Reventado también ya, ¿eh? ¡Oh! Toma, toma eso. Bien ahí. Utilizando todo el set de habilidades para destruir el primer, la primer grupito de plantas. Sigamos. Aquí vienen. ¡Pum! A ver, venga para acá. ¡Hola! ¡Otros dos cactus de fuego! ¡Uf! Ven acá. Ven acá, compañero. Toma. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya lo vi, ya lo vi. Hay otro cactus de fuego de este lado. O son dos, me parece. Entramos ahí. Y nos tiramos la habilidad. Oleada completada. ¡Oh, una Papa Boom! ¡Cuidado con esa Papa Boom que la he visto a tiempo, eh! Ah, ya se ha desaparecido. Bien, creo que va a ser oleada de... Perdón, va a ser partida de 5 oleadas, me parece. La oleada 5 va a ser la del final. Así que, vamos a ver. Oleada de misión 4, efectivamente. A ver. Venga, présteme al zombidito ahora. Ah, pero no tiene Z7. Présteme entonces al astronauta. Vamos a ver. A ver, a ver. Vamos arreglándonos. Vamos arreglándonos. ¡Oh, my God, lo que están pegando! ¡Wow! El bucaque es real aquí. ¡Uf! Menos mal la curación esta, ¿eh? Vamos. ¡Oh, girasol! Vamos. Este girasol como baja, ¿eh? Quieran o no, vean lo que está bajándome. Quieran o no, vean lo que me está bajando. Y todavía se está curando y todo. Bomba de lapa ahí en su cara. ¡Bum! Bomba de lapa ahí en su cara. ¡Oh, my God! Lo que esto está bajándome. Ah, me he atorado ahí. Este girasol. Esos girasoles del decorador de fuego sí que está pegando, ¿eh? Se nota luego, luego. Vamos a seguirlo. Bien, ¿otro más? ¡Wow! Oleada de girasoles, ¿eh? Queda uno. Se acaba aquí, se acaba aquí. Vamos ahí, oleada completada, chicos. Bien, vamos por la oleada final, me parece. Vamos por la oleada final, me parece. A ver si zombito ya tiene Z7. Uy, ya está a punto de tener Z7, ¿eh? ¿Quiere sacar Z7 en esta oleada? Vamos a ver. Está casi a punto. Oleada, ¡oh, espera! Una paliza, enemigas verdes. Oleada de jefe de misión, efectivamente. ¡Oh! Viene, me parece que... A ver. Sí, efectivamente, viene este compañero. Vamos a darle. Muy bien, Z7, es hora de entrar ahí. Es hora de entrar ahí, caballería pesada. Necesitamos caballería pesada ahora mismo. Vamos. Necesitamos caballería pesada. ¡Fum! Necesitamos... ¡Oh, estas carnívoras! ¡Oh, my God! Necesitamos caballería... ¡Oh, que hay otro Pártica! ¡Wow! Se están poniendo bastante pesado esto, ¿eh? Es que tengo estos pequeñitos primero. Y nos salió gruñón. Nos ha salido gruñón aquí. Cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¡Torreta contra torreta! ¡Uno contra uno! ¡Taca! ¡Fum! ¡Vamos! Torreta uno contra uno, ¿eh? Venga. A ver quién aguanta más, compañero. A ver quién aguanta más, compañero. ¡No, no, no! ¡Cien de vida! ¡No, no, no! ¡Me está destruyendo! ¡Me está destruyendo! Vámonos de aquí. Me está destruyendo, en serio. Vaya paliza que me estaba poniendo, ¿eh? Es mejor que salgamos de aquí. ¡Uf!
Salgamos de ahí. Vamos. Granada de gravedad. Es que no se muere nadie. Ven lo que están aguantando. ¡Wow! No, estoy muerto ya. Zombidito cae. Zombidito. No, zombidito cae. ¡Wow! Se puso súper, súper pesado esto. ¿Qué hacemos, chicos? Revivimos. ¿Qué más da? Hay que hacer esto con mucho cuidado. Es que de verdad, ya la última vida. No, estoy muerto ya. No, se me fue el auto revivir ahí. ¡Wow! ¡Wow! A ver, ¿qué vamos a hacer aquí, chicos? Supongo que mejor haré un reintentar, porque el auto revivir sería un desperdicio ahora mismo. Entonces vamos a esperar a que pase el tiempo. No fue una muy buena idea hacer esto. Mis personajes cayeron, no me di cuenta, así que vamos a esperar esto. Que se acabe el tiempo, que hagan la misión y hacemos reintentar por equipo. Vamos. A ver, compañeros, creo que no fue una buena opción sacar al Z7 ahí, a ver. A ver si nos vamos cambiando o algo. Es que no sé qué fue lo que pasó. Es que de verdad nos destruyeron demasiado, demasiado duro. No, cuando me di cuenta ya no había compañeros vivos. Tengo que tener un poquito más de cuenta de que debo de curarlos. A ver si puedo apoyarme del químico sobre todo. Y a ver qué sucede. Vamos, que este es nuestro último intento, ¿eh? Creo que solo tenía un intentar por equipos, entonces hay que aprovecharlo bien. A ver. A ver, ahora sí, vamos, vamos con calma. Vamos con calmita. Es que esa cosa lo que está pegando. My God. A ver, compañeros, hay que juntarnos aquí porque esto se está poniendo muy hard. Están tirando frijolazos y todo, ¿eh? Es que el zombito se está exponiendo demasiado hasta allá. Vamos tirando esto. Hay que darnos un poquito atrás, ¿eh? Hay que darnos un poquitito atrás, ¿no? Hay que estar muy adelante para tratar de apoyar a nuestros compañeros. Esa es la táctica que vamos a utilizar ahora, porque si no, es que el zombito se nos va a caer. Sus 50 de vida no le dan para más, eso es cierto. Y yo, hay que tratar de apoyarlos. Voy a quedarme un poquito atrás, chicos, simplemente apoyando a mis compañeros. Astronauta cayó, es en serio. Es que Astronauta es el que nos tiene que revivir a todos. Es que no es que uno que puede caer. A ver, ya lo han revivido, muy bien. Aquí viene de nuevo, aquí viene Gruñón. Vamos, misilazo. ¡Pum! Cuidado, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Hay que darme un poquito atrás. Cuidando a los compañeros. ¡No! Tropa Ártica cayó. ¡Yo soy Tropa Ártica! ¿What? ¿Cómo por qué cayó Tropa Ártica si yo soy Tropa Ártica? A ver, compañeros, cúrense aquí. Curémonos aquí. A ver. Es que lo que están aguantando es en serio. Vamos. Compañero, cúrate un poco. Que ahí viene Gruñón. Que aquí viene Gruñón de nuevo, ¿eh? A ver. No, 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 no. Es que ya cayeron los demás también. ¡Wow! Esto está muy difícil. A ver, cuidado. Con calma. A ver. ¿Dónde está el otro? Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Que no se quede solo. Que no se quede solo. A ver, ¿dónde está? Compañero, hay que apoyarnos. No nos podemos quedar solos. Es que vean lo que esa cosa baja. No me lo puedo creer. Baja un montonal. ¿Dónde están los otros compañeros? ¿Dónde están los otros compañeros derribados? Es que no los veo. Cuidado. No, no, no podemos morir, ¿eh? No podemos morir. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que bajan un montonal. En serio, bajan un... No, Astronauta cayó. Hay que revivirlo, hay que revivirlo. Dame chance de levantarlo, por favor. Oh my god, vámonos de aquí. No, estoy muertísimo ya, Uf, casi. Hay que quitarle los girasoles que están ahí al lado de él, Hay que quitar los girasoles. Wow, es que esa cosa baja un montón. Oh, buenísima, buenísima, astronauta. Buenísima, 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 buenísima. Hay que quitarle eso, hay que quitarles eso, hay que quitar los girasoles. Bien, 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 cuidado, cuidado, aquí viene de nuevo, Aquí hay otro girasol, hay que quitar, no, está destruyendo la tumba, vamos. Bien, ahí. Muy bien, con calma con el astronauta. A ver, ahí viene de nuevo. Ok, creo que queda nada más el grandulón y otro chiquito, que no sé quién sea, voy a buscarlo. No, ya no, ya nada más queda el grandulón, me parece. Creo que sí. Bien, ahora sí, vamos con calma contra Gruñón. Es el que nos ha puesto bastante intenso. Voy a poner una torretita o algo aquí que nos eche la mano. Y ahora sí, que se deje venir el gruñón este. Que se deje venir el gruñón este. A ver. Oh, me he cuidado con lo... Wow, cuidado con eso. Tírale misiles.
Ahora sí, vamos dándole con calma, Ahora sí, ya nada más tenemos un objetivo. ¡No! ¡What! Vamos, con calma. Con calma, astronauta. Con calma. Démosle entre los dos. Démosle entre los dos. Démosle entre los dos. Démosle entre los dos. No, pusiste esa cosa muy mal ahí, compañero. La pusiste muy, muy mal ahí. Me voy a alejar un poco. A ver. Hay que tratar de triangular esto. Uf. Está bastante fuerte esa cosa, Compañero, a ver si te pones otra torreta ahora mismo. Que es que ya la necesitamos. No podemos morir, en serio. No podemos morir, de verdad. Tengo que curarme un poquito y tratar de irle pegando con calma. No podemos presionarnos tanto, porque si perdemos la oportunidad, esto se acaba. Vamos con calmita. Vamos triangulándolo, vamos triangulándolo. Que la torreta igual le vaya dando. Ahí lo llevamos, ahí lo llevamos, ahí lo llevamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, lo que pega, Compañero, a ver si ya te tiras una torreta o algo. Compañero, a ver si ya te pones una torreta. Nada más me estás siguiendo. Compañero, a ver si ya te pones una torreta o algo. Uf, cuidado, cuidado. Uf. Vamos. No, 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 no. No, uf, 14 de vida. Compañero, a ver si ya te pones una torreta. Vean, está todo bugueado el pobre astronauta. No sabe ni qué hacer. A ver, astronauta, a ver si ya te pones una torreta o algo. Tenemos eso por ahí. ¡Oh! ¡Se puso azul! ¿Qué está haciendo? ¡Se puso azul! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Oh, lo hemos destruido! Vamos ahí, oleada completa, chicos. ¡Wow! ¡9 de vida! ¡Nos hemos quedado 9 de vida nada más! ¡Bienvenido a mi tío explosivo eléctrico! ¡Oh, my God! Acaban de ver eso, chicos. Creo que lo hemos hecho. Creo que lo hemos hecho, espero que sí. Sí, wow. Esto nos ha costado un montonal de esfuerzo, chicos, de verdad. Esto nos ha costado un montonal, de verdad. Que wow, eso estuvo algo pesado. Pero bueno, chicos, al final lo hemos tenido que hacer con mucha calma. No desesperarnos y tratar de entrar ahí a lo tonto. Y bueno, al final pude por lo menos controlar a un personaje. Bueno, fue un dúo al final que me ayudó bastante con sus curaciones y todo. Y que bueno, con calma lo logramos. Así que chicos, creo que estas misiones estuvieron bastante bien. Creo que el video duró mucho más. Esta misión creo que sí costó un poquito más que lo normal. Así que chicos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado un montonal. Reventar ese botón de likes para un video nuevo el día de mañana. Compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si es que aún no lo están. Invitar a sus amigos a que se suscriban, igualmente es muy importante. Y nada, chicos, yo me despido, un enorme saludo para todos ustedes. Y recuerden que yo los estaré viendo hasta el día de mañana o en algún nuevo video. Nos vemos después. ¡Woo! Y adiós.